Alto Pro presenta su telenovela favorita, Amor al Buen Servicio. Aplausos, por favor. Necesito comprar interruptores. ¿A quién podría llamar, señores? ¿A quién? ¿A quién puedo llamar? Pero aquí me ayudan un poquito. Necesito comprar interruptores. ¿A quién puedo llamar? ¿A quién? ¡Claro! ¡Ah, bebé, cabrón! Un momentito. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está. ¿Ves? 415-5106. ¡Aló! ¿Con ABB? ¿Con venta de interruptores, por favor? ¡Gracias! ¡Aló! Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Qué voz tiene ese hombre! Entonces, ¿puedo ir ahora mismo a la empresa? Muy bien, gracias. Uy, ¿me te va a girar en tu? Uy, no sale esto. Tengo que estar pero hermosa para ir a bebé. Voy a conocer a mi galán. Ahora sí estoy lista para ir a bebé. María Teresa del Prado. ¡Me voy a ABB! ¡Vete! Pero estás partiendo el corazón. ¡Pero por qué no me nació! ¡Basta! ¡No sigas más! Pero esto no se va a quedar así. Yo, Cornelio Venancio, ¡lo juro! ¿Pero es cierto que María Teresa Flores del Prado está engañando a Cornelio Venancio? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Pero es cierto que el Cóndor Mendoza metió mujeres a la concentración de Dos? ¿Quería comunicarse o llamar a Federico? Sí, por favor, ¿me podrías ayudar? Sí, claro. Mi nombre es JM, ¿ah? Soy el gerente de la división. ¡Uy! ¿Dónde está Federico? No importa. Ahorita la atendemos, por favor. Gracias. Voy a llamarle. Gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Señorita, esa galleta. Ay, muchas gracias. Señorita, un bebelito para que salga. Gracias, muy amable. Sí. Me encanta, bebé. Y señora, ¿qué tal están atendiendo? Muy bien, muchísimas gracias.
Very good. A propósito, ¿de qué equipo es usted? Del equipo íntimo, por supuesto. ¿Del equipo íntimo? ¡Alianza Lima! ¡De la Lima! Muy bien, señora, siéntase como en su casa. Yo me dirigiré a seguir trabajando para recuperar el campeonato. Gracias. Aunque eso signifique que tenga que contratar a los cotitas como vendedores, porque con el equipo que tenemos, no creo que la vayamos a hacer. ¡Permiso! ¡Muy amable! ¡Ay, señorita! ¡Ay! ¿Te ayudó? Gracias. Nada. Gracias. Gracias. Señora María Teresa. ¡Federico! Por no entender que nunca fuiste mío, por la cara de llenar este vacío, que se formó entre sentimiento y la señora María Teresa, ¿ya tiene su pedido? No, señora, el de interruptores. Ah, no, perdón. Sí, acá está. Ah, perfecto, vamos a procesarlo, ¿nos espera? Gracias. Carla María Mercedes. Sí, señor. Por favor, ¿puede procesar este pedido? Pero Dante, estamos en cierre. Carla, tú sabes bien que el cliente se te paga nuestro sueldo. Sí, el cliente paga nuestro sueldo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? A ver, será una horita. Bueno, lo solucionaremos. Señora María Teresa, ¿sí? ¿Desea dar una vuelta por la empresa? ¡Me encantaría! Bueno. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mío, por las ganas de llenar este vacío. ¡Ay! ¡Ay, Federico! ¡No pensé que la empresa fuera tan grande! Su pedido ya está listo, ahí se lo trae. Señora María Teresa, su pedido. ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos. Me encantó estar aquí. Muchísimas gracias. Federico, esto ha sido lo mejor. He pasado un día fantástico. Y me encanta estar aquí. Gracias por todo. Estamos para servirla. Gracias. Esto significa la buena atención de ABB. No puede ser. Perdóname, María Teresa. Yo pensaba que... No. Bueno, señores, todos tenemos problemas, pero juntos podemos solucionarlos, así como nosotros. Te perdono, señora Venancio. Hola, ¿qué te ha parecido el número? Interesante, me viene una pregunta. ¿Por qué Cornelio no le dieron un paseíto también? ¿Un paseíto? Claro. ¿Por las instalaciones? Claro, ahí con Dante, para que vea qué tan grande es la fábrica. ¿Ah, sí? ¿Dedos, estás bien? ¿Dedos? ¿Ok? ¿Ah, sí? No.